qué tal amigos y amigas rebeldes hoy venimos con una novedad en este hacker jueves que parece bastante interesante bueno parece no es bastante interesante bueno esta semana por twitter eh, eh, la gente de xl que básicamente es ángel que es un tío que conozco desde pff, tiempo de hace ya un mogollón de años creo que fuimos compañeros de trabajo ahora hace como 27 años 27 años no 26 años 24 años Fuimos compañero de trabajo, es un diseñador gráfico impresionante y bueno, ya está súper metido en el mundo online. Es granadino, pero reside en Marbella y nos viene con esta maravilla que básicamente es una hoja de Excel que nos sirve para controlar un dominio. Bueno, de Excel no, de Google Spreadsheet, ¿vale? Y para ver datos de un dominio. La gracia de esto es que hay bastantes puntos que son alucinantes. Para empezar, lo programó entero un domingo. O sea, brutal. O sea, eso está muy guay, ¿no? Que haya gente muy, muy buena que todavía son desconocidos y que de pronto hagan estos pedazos de aporte. De hecho, el aporte lo estoy probando en primicia. O sea, soy el primero en probarlo y me he quedado súper satisfecho. Y ya de por sí, pues diré un par de cosas que merecen la pena saber. Básicamente, fijaros lo que ha hecho. Es una hoja completamente gratuita y abierta. Aquí está, mira, este es Ángel Cano. Que es el, bueno, el programador, el diseñador de esta hoja de, de cálculo tan fantástica. ¿vale? Si queremos usarla, pondré los enlaces abajo en la descripción. Tan solo tenemos que darle a archivo y crear una copia. Automáticamente se nos creará una copia y podremos trabajar con ella. Básicamente, por ahora, tener en cuenta que es, esto es beta, o sea, fue el trabajo de un domingo y poco a poco se ha ido viniendo a más, ha ido metiéndole más cosas. Y creo que si nosotros le hacemos una buena acogida, lo usamos y demás, pues probablemente muchísima más gente lo estará usando, ¿vale? Bueno, ¿cómo funciona? Pues básicamente le metemos un dominio aquí y automáticamente nos saca un montón de shortcuts, o sea, de, de links que nos son muy útiles para controlar el dominio, ¿vale? Entonces fijaros que nos saca, por ejemplo, el título. Bueno, sabéis que yo todas las pruebas las hago con aire acondicionado portátiles.com que diré, ya me lo han copiado 30.000 millones de veces, es un dominio que tengo para pruebas, que está medio bien montado, no, no monetiza, o sea, digo, para la gente que esté copiando esto, mejor que se vaya a otro sector. ¿Vale? Y nos dice, por ejemplo, pues, el título, la descripción, hasta que dice bueno, bien, ¿vale? El canonical, por si acaso, es que te dan mucho juego, ¿sabes? Para descubrir, también le puedes poner una URL y ver la canonical. Los meta metarobots, eso no lo tiene, hay muchas cosas que están en beta. Como digo, soy el primero en probarla y vosotros vais a ser hoy los siguientes. Vale, te dicen los enlaces RSS que tiene de comentarios y de feed. Vale, nos dice si tiene el archivo robots.txt, nos dice el sitemap. Vale, nos dice mp. Incluso nos pone cosas muy chulas como que nos sale el h1 directamente aquí. Eso está muy guay. Por si vamos, estamos analizando la competencia para saber su h1. Incluso nos pone su H2, ¿vale? Es que está muy, muy guay. Incluso nos pone los contenidos. Hostia, que esto es una pasada, que le pongas la URL y te escrapea los contenidos porque ha usado XPAT. Y además te lo escrapea por párrafos. Y vemos el número de párrafos que usa y demás. Es decir, imaginaros que estamos comprando en nuestra Home con alguien de la competencia. Pues básicamente pondríamos aquí la competencia, veríamos los párrafos que tiene, qué significa cada uno. Y a partir de ahí, pues podríamos hacer cosas muy muy, muy chulas. Lo entendéis, ¿no? De ver aumentar el número de párrafos en nuestra home, en la nuestra, no la de la competencia, obviamente, y, y mejorarlo, ¿no? Por lo tanto, ya tendríamos mejor contenido que la competencia es acojonante. Incluso nos dice las imágenes que tiene, y además nos hace hasta un thumbnail para hacernos la idea de, de cómo va el dominio. O sea, está muy guay y de cuántas imágenes son originales y cuántas no. Incluso los links que tiene, cuántos links tiene la home para hacer un análisis es perfecto. Es decir, pues mira, en mi caso tengo 67 links, ¿vale? Y algunos que otros, fijaros que no tiene el, el te o sea, lo cual, pues dices, coño, fijaros que hay alguna cosilla que otra falla, pero bueno, eso creo que será temporal, ¿vale? Y si nos vamos aquí, además, bueno, pues nos pone además todos los sitios donde ha sacado la información, que ya nada más que por eso pff, merece mucho la pena, porque como digo, esto. No solamente es una hoja de estilo que nos puede ayudar mucho a posicionar un dominio porque no, no la puede comparar con la competencia, sino que además mmm, o sea, nos puede inspirar muchísimo en, a la hora de hacer nuestras propias hojas de, o sea, hojas de Google de estas para SEO porque realmente o sea, tiene cosas muy, muy buenas. vale eh, lo, Aunque quizás lo más importante y lo más chuli, lo que, con lo que me quedo son los los Shortcuts, que están súper guapos. Básicamente, pues, por ejemplo, podemos ver qué tienen caché directamente con un clic, vaya, justamente se falla O ver sus robots Txt. O incluso directamente, por ejemplo, ver directamente la velocidad del sitio. ¿Vale? Fijaros que aquí he cometido una pifia. Mira que estoy usando en, este, en esta página web el tema de Romual Font. Pues, pero ahí fíjate el, el render blocking, no lo tengo activado. Tendría que activarlo. Me da cuenta gracias a esto. El, incluso el GTmetrix, que también te lo, pues ya te lo calculas, pero enrolla un clic. No tienes que estar copiando y pegando, es que es súper cómodo. Incluso si tenemos href o Sistri, que ya sabéis que, 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 que es necesario. Vaya, pues eh, nos no sacaría directamente el. Ten en cuenta que yo en esta, esta cuenta no la tengo aquí activada. ¿vale? Nos salgaría, pues todos los links. También está muy guay porque hay cosas como el esta de aquí, el link miner, que yo no conocía, no tenía ni puta idea, y te dice pues, todos los, los enlaces que tiene y la calidad del enlace. Está muy guay, no conocía el link miner, me, me, me ha dejado flipado. E incluso con qué está hecho, con qué tecnología está hecha y qué tema usa y todo ese sitio web. O sea, para analizar un dominio, sea nuestro o no, es acojonante. Fijaros que tiene enlaces también a la gente de Vivir en Remoto, que pienso etiquetar en este Hacker Jueves, porque parece ser que, que estuve leyendo un post de, de, creo que, no sé si es de Alex Navarro, que creo que tiene un Patreon, un Patreon como se diga, que, que es absolutamente recomendable. O sea, no, creo que son 10 euros al mes y merece la pena por los conocimientos. Y en, bueno, en uno de sus posts pues, comenta pues, todos estos shortcuts, o sea, estos atajos que son súper chulos. Aparte de el Board que poco a poco, nos dice los párrafos como un pequeño resumen, o sea, eh, poco a poco va exactamente próximamente, va evolucionando. Eh, la, o sea, como aporte, fantástico. Y vuelvo, bueno, miro aquí un poquito mi guión. Lo primero, pues muchísimas gracias a Ángel, por, o sea, porque para empezar lo ha cedido al canal Rebelde y somos los primeros en usarla. A partir de ahora, pues todos los del canal Rebelde, pues los tenéis como un aporte gratuito que, por supuesto, pienso poner en los comentarios y en la descripción, ¿vale? Y lo segundo que ya por fin, porque además si nos metemos en su sitio web, eh, aquí está, en el de Ángel de GL, tenéis además una, una explicación larga de todo lo que puede hacer esta herramienta y está súper guay porque ya vemos que expertos se están pasando a YouTube, no solamente Romuald Fon u otros, ¿sabes? Están saliendo varios ahora. Igual que han caído algunos grandes como Miguel Cidre y demás, que ya no está en el canal, pues otros grandes están saliendo que dicen: Oye, pues pedazo de aporte, esto es entrar por la puerta grande. Además, este Hacker Jueves viene con un bonus stage. <laughs> el bonus stage es otro, eh, otro Google Docs que se llama greenlanemarketing.com, que es la, la Google Decision Tester. Como estoy diciendo, hostia, estoy indexando los backlinks, están indexando mis propias URLs. Pues la mejor forma de probarlo es con esto. Básicamente le das un botón de Open Google Docs, te pide realizar una copia. Esa, esa parte le falta a Ángel, que haya un botoncillo para directamente para realizar una copia. Y donde re realmente lo que hace es que, por ejemplo, ponemos una lista de URL, pues que pueden ser perfectamente propias o ajenas para ver cómo están indexando, o incluso de un taller 1 o un taller 2, y es tan fácil como que le damos a correr. Y empezará ahí a calcular, a calcular, bueno, bueno, a veces falla. Esta, eh, esta, es, una, esta es una putada porque falla de vez en cuando, pero está súper guay. La reset y run, que no me deje por mentiroso. Y ahora empezará a testear URL por URL a ver cuáles están indexadas y cuáles no. Además, aquí en las pestañas podremos ver las que están indexadas, nos lo irán poniendo las que no están indexadas. Incluso tiene un sitemap importer. ¿Qué significa eso? que esto es súper guay, nos podemos ir, que ya estoy rizando el rizo, ¿no? Eh, nos podemos ir a la herramienta de Ángel, de que se llama la FreeSEO Tools, no, yo le pondría un nombre más guay, como la Ángel SEO o algo así, pero bueno, eso ya él ya, ¿Vale? Y nos podríamos ir a RSS de cualquier dominio, coger el fit, ¿vale? Pegarlo aquí, perdón. Ah, bueno, nos pide el sitemap, perdón, tendríamos que coger el sitemap. Bueno, lo voy a poner yo directamente porque termino antes a mano. Pero podríamos coger el sitemap, que creo que está por aquí. Sitemap. Sí, bueno, se pone que existe pero no lo indica. O sea, como digo, está en prueba. Podríamos poner, por ejemplo, aquí, aire acondicionado portátiles.com. Creo que es... Es que tampoco me acuerdo muy bien dónde está el sitemap. Bueno, le pondríamos el sitemap... Barra, SiteMap.xml, bueno, si utilizáis Yoast, creo que varía un poco esa URL, y directamente nos va a salir aquí todas las url y podríamos ver las que están indexadas y las que no. Y las que no están indexadas, por supuesto, podríamos pasarlas otra vez por aquí, por el Ángel SEO, <laughs> yo ya, yo ya le he puesto el nombre, y, el, y directamente pues, para ver, por aumentar la información y demás, y compararla con la competencia para que nos indexe muy bien. Bueno, pues esto ha sido todo en el Hacker jueves de hoy. Eh, perdóname porque llevo un follón de trabajo hoy bastante impresionante y me ha llegado esto de golpe y estaba deseando publicarlo. Estaba desde las 8 de la mañana ahí en plan, ¡ah, que me llegue! ¿Vale? Lo primero de lo primero, lo que pone aquí además que se vea bien el, el blog mientras, ¿vale? De aquí, L. Lo primero de lo primero es agradecerle a Ángel que nos lo haya cedido en primicia a la prueba. Lo segundo es que cualquiera que tenga una herramienta... Eh, o, o que use o que haya diseñado, pues por favor pasármela por Twitter, pa, arroba Pablo Cirre, o en el Hacker Jueves, con el hashtag Hacker Jueves, y directamente, obviamente, la intentaré verla. Bueno, intentaré no, la voy a ver, la voy a tastear y demás, y si merece la pena la voy a sacar. Que por cierto, hay cosas buenísimas, ¿eh? estáis sacando cosas alucinantes. Lo que pasa es que a la hora de publicar, pues como que le cuesta un poquillo que se mueva. Y por supuesto, cedo el canal a cualquier novedad que haya que sea medio chula. ¿Vale? Bueno, pues hasta el siguiente Hacker Jueves, rebeldes. Chao.